de dimensiones extremas. Sobre todo viene a batear el John Mamán Delgado, que es un hombre de fuerza, de poder. Xiomara. ¿El lanzador será quién?
el primer cel. Vamos a despejar, porque se hacen responsables los que están acá de este lado, cuidadito con un foul. Los que están por acá por los lados del tocado de primera base. Es zurdo. Es zurdo y es muy peligroso estar por ahí. Los vehículos que están por allá. Es importante que devuelvan la pelota, ¿ok? Para garantizar la continuidad del derby. Es importante devolver la pelota para garantizar la continuidad del derby. Tres swings de calentamiento. Mike Pimentel es el lanzador. El aplauso para los jonroneros. El aplauso. Bueno, ya se prepara. Ya va más delgado el primer swing. Lleva uno. Ya va más delgado. Lleva dos. Denny avisa si le obstaculizo por ahí la visión. Lleva tres, ya se ve. Ahora sí, ya va más delgado. Le recordamos que tienen un momento de hidratación ahí, señor Itemaro. Devuelve la pelota. Un solo descanso. Hay un batazo grande atrás. ¡Enorme! Hay un matazo grande atrás, enorme. De dos bombas. ¡Uy! Hay un matazo grande atrás, enorme, la bola. ¡Cruzó la barda! Lleva tres. De tres, papá. Devuelve la pelota. Ahí va un batazo que este se va a quedar a... allá donde dice agroindustria los turquiales. De 4-3 para Pampán. ¡Uy! Un batazo grande, intenso. Y la bola. ¡Cruzó la barda! ¿Lleva cuánto? 5-4, papá. Ahí está Pampán. Viene por lo suyo. Ahí va una línea que esta se va a quedar donde dice pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Michael Pimentel es el lanzador. De 6-4. El lanzamiento de un batazo grande atrás, enorme. Cruzó la barda. De 7-5 para Bambán. De 7-5. Bambán, John Bambán. Y ha ganado que al derby. Ahí va otro batazo inmenso, grande. Cruzó la barda. De 8-6. Ha fallado solo dos, Bambán. De 8-6. Esa le dieron. Cruzó la barra. El número 7. Del 9-7. Le queda un swing. Vamos a ver qué sucede. Ya está listo Pimentel. Señor DJ, una musiquita de fondo suavecita. Ahí va otro batazo inmenso. Largo. Cruzó la barra. Sáquenle la cuenta, Itemaro. 8 cuadrangulares en 10 turnos. Y el aplauso para el de Almarigua. Ahí está el bombán. John. Bambán, Delgado, metiéndole presión a lo que viene, papá. 8 cuadrangulares, falló solamente 2. No está fácil. Señor DJ, una musiquita de fondo, por favor. Ahí está. La de Rocky, chico, pero no la de... A continuación, la otra. A continuación, no puede mover el screen donde está, ok, son 7 metros. Hay que aclarar algo, atención. Alrededor de la pantalla hay una malla, ¿la ven? La negra. Hay que estar pendiente, si ahí pega es un ron, ¿ok? La malla que ven allá que está superando la barda. Tres swing de calentamiento, viene el prospecto de los guardias de Cleveland, Nelson Aramuller. Grábense este nombre, Nelson Aramuller, prospecto de los guardias de Cleveland. Tres swing de calentamiento, señor Cusset. Hay un batazo que se va a quedar ahí de práctica. Hay otro batazo. El center field están esperando por allí con los brazos abiertos. Hay un batazo grande atrás, enorme. Calentando. Ahora sí. Ahí está Cleveland Santiago, que también fue prospecto de los, pero de los indios en esa oportunidad. Y la barra de Nelson. Se trajo a la familia,
Van Buren, ya está listo el pitcher. Hay una línea de hit, esta no vale. De una nada para Nelson. La deja pasar. Hay una línea, vamos a ver, y se quedó acá adentro. 0-2. Hay un batazo grande, atrás, 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 enorme. De 3-1 para Aranguren. Ahí va un batazo inmenso, grande, atrás, atrás, y la bola cruzó la barda. De 4-2, papá, de 4-2, de 4-2, de 4-2, señoras y señores. Ahí va otro batazo grande, inmenso, atrás, 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 enorme. Cruzó la barda. De 5-3 para el prospecto de los Guardian. Esta la falló. De 6-3, le queda 4 swing, le queda 4 swing. Recuerden que... De 6-3. Hay un batazo inmenso, grande, atrás, atrás, enorme. Y la bola. ¡Cruzó la barda! ¿Lleva cuánto? 7-4, de 7-4. Atenito el pitcher. Esa le dieron atrás, enorme. Cruzó la barda. De 8-5, recuerde que cada bateador tiene derecho a un descanso en cualquier momento del turno. De 8-5 para el prospecto de los Guardias de Cleveland. Veremos qué sucede. Le quedan dos swings, señor Cusset. Y por ahora hay que devolver la pelota, ¿verdad? Hay que devolver la pelota para garantizar la continuidad del derby, por favor. La deja pasar esta. Hay un batazo grande atrás, 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 atrás. Vamos a ver. Y se quedó. De 9-5. De 9-5, le queda uno. Hay un batazo grande, esta le dieron. Atrás, 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 atrás. Y la bola. Cruzó la barra. De 10-6 para Nelson Aranguren, el prospecto de los Guardians de Cleveland. Vamos a proceder a mover una valla que está allí en el campo corto. ¿Cuál será, señor Croque? La del campo corto. Se mete en la imagen de la cámara del center field. Swings de preparación, vamos a ver. Primero lo deja pasar, cuidadito ahí con Paul. Esta le dio sólido allí, de calentamiento. Ahí va el segundo batazo de calentamiento. Y el tercero, señor Guillermo. Comienza su turno, otro portugueseño, joven promesa del béisbol, prospecto de los Gigantes de San Francisco, Eduardo El Toro Montero. Estamos listos para Eduardo Montero, consume su primer y la bulla, y la bulla, y la bulla, y la bulla. La deja pasar la primera, Montero. Pasar esta. Ahí va, esta se quedó en el infil, globito en el infil. De 2-1, de 2-1. Ahí va la línea, tendida y la bola. Cruzó la barda. De 3-2, de 3-2 para el toro, el toro. Ahí va otro batazo, que esta se va a quedar acá, vamos a ver. De 4-2 para el Toro Montero. Yamacoy es el lanzador del Toro Montero.
Ya está listo ya McCoy. El lanzamiento la deja pasar. ¡Mátalo! Ahí va otro batazo grande. Atrás, 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 atrás. Y la bola cruzó la barra. De 5-3 para el Toro Montero. Recuerden que tienen una sola oportunidad de descanso para cada turno. De 5-3. De 5-3 para Montero. Hay otro batazo inmenso. Atrás, atrás, atrás. Enorme. Cruzó la barra. De 6-4. 6-4 para el Toro Montero, que anda endemoniado el Toro Montero. 6-4 para Montero. Ahí va otro batazo, atrás, 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 atrás. ¡Cruzó la barda! 5 cuadrangulares en 7 turnos, en 7 swing para Montero. 7-5 para él. La deja pasar. Ahí va otro batazo inmenso, grande, dantesco. ¡Cruzó la barda! El hombre no batea, sino que baila también. De 8-6 para el Toro. Ha inspirado el Toro. Uso de descanso, uso de descanso. Cuidadito con foul, de 8-6. Tranquilos los muchachos que están ahí. Ahí va otro batazo grande, atrás, atrás, enorme. Y la bola. Papá, para el Toro que anda encendido, el Toro anda en lo suyo, vino por lo suyo el Toro. Ahí va otro batazo inmenso, atrás, atrás, enorme, y la bola cruzó la barra. Hacer la cuenta de 10-8 para Montero, así que se pone allí a la par con papá, se pone a la par con papá. De 10-8. Vamos a hacer una recopilación, señor Curcet. Bambán Delgado tiene 8, Nelson Aramburu tiene 6 y Eduardo Montero tiene 8. ¡Qué manera de comenzar este derbi de cuadrangulares! Estamos en vivo por Softball Premier para toda Venezuela y el mundo, disfrutando del derbi de cuadrangulares. A continuación, representando a Crijas, Richardson Villalobos. Vamos a recoger la pelota, devuelvan la pelota, devuelvan la pelota, por favor. Para garantizar el derby, devuelvan las pelotas. Es importante garantizar la devolución de las pelotas. Gracias, harina, pam, 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 pam. Alimentamos la pasión por el deporte. Volar, volar. Alimentos Albarigua, también presente, DACA, DACA. Y Finca Jogure, gracias a todos los patrocinantes. Café Amanecer. Agroindustrias, Los Turpiales, Servidicen. Y Finca Jogure, gracias a todos por el apoyo. Supercopa de Campeones, Derby de Cuadrangulares. Swing de calentamiento, señor Crucet. Richardson Villalobos. Haciendo sus fines de calentamiento de cada uno. Sólido ese batazo. Está bonito, Richardson. Tips publicitarios también. Así que bueno, va a comenzar entonces el show de Richardson Villalobos. Veremos qué sucede. Richardson Villalobos, el representante de Crijas, ya está listo. La primera la deja pasar. Hay un batazo grande, atrás, 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 y la bola. ¡Cruzó la barra! De 1-1 para Villalobos. ¿Qué pasó? Comenzó bien Villalobos. Te asustaste. Ahí va otro batazo inmenso, grande, atrás, 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 enorme. ¡Cruzó la barda! De 2-2. Richardson Villalobos, esto está la candela, esto está la candela. Candela pura. Deja pasar. ¡Batazo grande, atrás, atrás, enorme, y la bola! ¡Cruzó la barda!
también. Ahí va una línea que se va a quedar dentro del campo. 4-3. Usted decide cuando quiere la pausa. Yellow. Ahí va otro batazo inmenso, grande, atrás, atrás, enorme. Cruzó la barra. Solicita hidratación. De 5-4 el descanso. Ahora para Villalobos. Dale Cocuy. ¿Quiere Cocuy, Villalobos? Ahí está, vitamina. Vamos a ver, Richardson. Este derbi de cuadrangulares patrocinado por Alimentos Albarigua. Hecha por y para los venezolanos, Albarigua, gracias por el apoyo para este derbi de cuadrangulares. Richardson Villalobos, de 5-4. La deja pasar. Ahí va otro abrazo, vamos a ver, está. Va atrás, atrás, atrás. Y se quedó en la zona de seguridad. De 6-4, de 6-4, Villalobos, Villalobos, le quedan 4 swings. A Villalobos. Derbi de cuadrangulares patrocinado por Alimentos Albarigua. Hay un batazo que está muy elevado, atrás, 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 vamos a ver, y la pelota quedó en la zona de seguridad. ¿Cuánto lleva? 7-4, le quedan 3 swings. Villalobos, vamos a ver si reacciona, vamos a ver si remata bien, vamos a ver si cierra. 7-4, Villalobos. La deja pasar. También la deja pasar, está Villalobos. Ahí está, le dio. Hay un batazo grande, atrás, atrás, enorme. Cruzó la barra. El número 5 para Villalobos en 8 swings. Le quedan 2. 8-5. Villalobos, le quedan 2. Vamos a ver. La deja pasar. Esta se quedó en el spin. Le queda tan solo 1 a Villalobos. ¿Cuánto lleva? De 9-5 para Villalobos. 9-5. Para Richardson Villalobos. Ahí va el número 6 de la bola. Cruzó la barra. Le dio seco a la pelota. El aplauso para Villalobos de 10-6. De 10-6. Derbi de cuadrangulares, auspiciado por Alimentos Albarigua, hecha por y para los venezolanos. Vamos a llamar a Eric Urbaneja. El del Team Finca Jure, Eric Urbaneja. Le amenazó en el derbi anterior. Destacada actuación para Urbaneja. Veremos esta leyenda del softball venezolano que nos acompaña. Vamos con los 3 de práctica, representando al Team Finca Los Jure, Urbaneja. Los 3 de práctica. Lleva 2. Lleva 3, Eric Urbaneja. Le recordamos que Eric puede tomar la decisión cuando tú lo creas conveniente para el descanso. Ahí se pone de acuerdo con su lanzador. Vamos a ver qué sucede. El de Team Finca Ogure, Eric Urbaneja. El primero, hay un batazo grande, atrás, 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 y la bola. Cruzó la barra. Ahí va otro batazo inmenso, atrás, atrás, cuidadito por allí. Cruzó la barra. El segundo. De 2-2, viene por lo suyo, maneja de 2-2. Y ahí está, vamos a ver. Se quedó adentro allí de donde dice pan. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2 para Urbaneja. 3-2. Esta también se quedó en el infil. Dos Urbaneja. En 4 turnos para Urbaneja. Urbaneja. Esta le dieron, vamos a ver. Y esta. Cruzó la barra.
Lleva tres. Esta se quedó. De 6-3 para Urbaneja. Recordamos que tiene una oportunidad de descanso. De 6-3. Urbaneja. Esta también se quedó en el terreno. De 7-3 para Eric Urbaneja. De 6-3. Vamos a ver. Esta le dieron y la bola atrás, atrás, enorme. Cruzó la barda. De 8-3 para Urbaneja. De 8-4 para Urbaneja. De 9-4. Vamos a ver si remata bien Urbaneja. De 9-4. De un batazo grande atrás, 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 enorme. Cruzó la barda. ¿Cuánto fueron? 5 en 10 turnos para Urbaneja. Presentando al Team Finca Ujure. Señoras y señores, vamos a recibir el próximo participante. Representando Alimentos Alvarigua, Eric Ochoa. El huevo Ochoa estará entonces asumiendo su turno. Será el sexto participante. Hay 3 de práctica. Pimentel es el lanzador. Ganador del derbi anterior acá en el Centro Social Luso Venezolano viene para tratar de revalidar su título. Veremos qué sucede con Eric el Huevo Ochoa, señor Cruzet Pérez. Ya está listo Pimentel, deja pasar el primero allí, Ochoa. Hay un batazo grande atrás, 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 enorme. Cruzó la barda el primero para Eric el Huevo Ochoa. Ahí va otro batazo inmenso, vamos a ver, y esta se quedó. Ya buena velocidad, pero poca altura. Esta sí lleva, y esta bola cruzó la barda. De 3-2 para Ochoa. 3-2. Esta se quedó. De 4-2 para Eric Ochoa. Representando Alimentos Alvarigua, patrocinante de este derbi de cuadrangulares. De 4-2 para Eric Ochoa. Eric Ochoa. Presentado por Agroindustria Los Turquiales. Esta se quedó también. De 5-2 para el mexicano Ochoa. Y esta le dieron esta bola. Cruzó la barda. De 6-3, de 6-3, de 6-3. Veremos si cierra bien Ochoa. Vamos a ver si saca la casta aquí Ochoa. Está listo Pimentel. La deja pasar. También la deja pasar. Esta tampoco le gustó. Concentración total. Se descontroló Pimentel. ¿Qué pasó? Te asustaste, Pimentel. Lo quiere ponchar Pimentel. Ay, está nervioso, papá. Esta sí le dieron ahí a la bola. Cruzó la barra. De 7-4, veremos por si cierra bien el mexicano Ochoa. Esta la deja pasar Ochoa. Esta le dieron la bola. Cruzó la barra. ¿Lleva cuánto? De 8-5, papá, le quedan 2. 8-5. Eric Ochoa. El espectáculo del bateo. El derbi de cuadrangulares. Y está le dieron y la bola. Cruzó la barda. De 9-6 está terminando bien, está rematando bien Ochoa. Se acabaron las pelotas. De 9-6, es importante devolver las pelotas para garantizar el derbi de cuadrangulares. De 9-6. De 9-6, Ochoa. Mexicano, nacionalizado estadounidense, capitán de la selección de Estados Unidos. Está aquí en el derbi de cuadrangulares, Eric. El huevo Ochoa. Dando su espectáculo. ¡Qué espectáculo están disfrutando ustedes acá en el Centro Social Luso Venezolano! Figuras nacionales e internacionales. Ya voy a esperar que los niños se retiren de allí. Corran, 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 corran. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué?
que es el huevo Ochoa. Ya está listo. La deja pasar. Pimentel. Ya está, le dio, pero en línea. Pasar. De 16 para Ochoa. Así que vamos a repasar cómo va esto. John Pamán Delgado tiene 8, Nelson Arangure tiene 6, Eduardo Montero tiene 8, Richardson Villalobos tiene 6, Eric Urmaneja tiene 5, Eric Ochoa tiene 6. El próximo participante, el Team Finca Jujube, Carlitos Álvarez. Vamos a ver entonces, 3 de calentamiento, señor Crucet. Son 3. Dos lanzamientos para calentar a Carlos Álvarez, ex pelotero del Pastora de los Llanos. El primero. El segundo. Y el tercero. Ahora sí, Carlos. Estamos listos. Preparado, Carlitos Álvarez, representando el Team Finca Jujube. Veremos qué sucede. Candela, este derbi de cuadrangulares. De Alvarigua. Hay un batazo grande atrás, enorme. Y la bola. Cruzó la barda. Ya la deja pasar. Hay otro batazo grande atrás, enorme. Y la bola. Carlos Álvarez. La deja pasar. Aquí es seleccionando el mejor de los picheos. Hay otro batazo grande atrás. Enorme la bola. Cruz. Sola barra. ¿Cuánto lleva? ¿De qué paro? De 3-3, perfecto hasta ahora. El del Zulia. Carlitos Álvarez. Ahí va otro batazo grande atrás, enorme, y la bola. ¡Cruzó la barda! Perfecto, ahora de 4-4, Carlitos Álvarez, de Team Finca Jujube. Carlos Álvarez, estamos en vivo a través de estos Gol Premier TV. Esta se quedó. 5-4. Primera que falla, Carlitos. Cargación Carlitos. Eso no soy yo, Carlitos. ¡Suéltala! La deja pasar. Ahí va otro batazo inmenso, alto, atrás. ¡Y la bola! ¡Cruzó la barda! De 6-5, papá, para... Ahí va otro batazo grande, atrás, enorme, y la bola. A la piscina. Poquitico nada más de altura, buena velocidad, lleva y potencia. ¿Cuánto lleva? 8-6. 8-6, le queda 2. ¡Uy! ¡Ay! Ahí va otro batazo, vamos a verle. La bola. Se quedó Yeyón, me dice. A los entonces, los turcianes. Le queda una de 9-6, vamos a ver si Carlitos. ¿Dónde están los zulianos? Aquí están los zulianos, sí señora, peleando a Carlitos Álvarez. Deluxe Produccio hace posible este evento. Carlitos Álvarez que recibe el aliento de su compañero, veremos. Ahí está hablando con su lanzador. Próximo lanzamiento de comerciante de su todo en pintura para Carlos Álvarez. Va a ganar una pizarra del gran pizero. Carlos Álvarez. El otro batazo grande atrás, enorme, y la bola. ¡Cruzó la barra! ¿Cuántos fueron? 7. De 10. 7. Así que
Carlitos Álvarez, con buena participación. Corresponde el turno al prospecto de los Diamondbacks de Arizona, Christopher Torín. Vamos a ver. Grábense este nombre. Christopher Torín, en nombre de Dios y la Virgen, estará pronto en el mejor béisbol del mundo. En nombre de Dios le dé mucha salud, Christopher Torín. Vamos a ver qué sucede. Los tres de calentamiento para Christopher Torín. Activen los motores. Le lanza a su hermano William Torín. Su mayor consejero, William Torín. Ahí están los padres, William Torín. También nos acompaña por ahí Dayan Santos, prospecto también de los Azulejos de Toronto, portugueseño. Dayan Santos, excelente lanzador. Juan Ortega, el Guama, también está por allí. Bueno, estamos listos, estamos listos. Listo, Torín. Si le da ahorita no puede descansar. Bueno, señoras y señores, ¿dónde está la barra de Christopher? La barra de Christopher, ahí está. Prospecto de los D-Back de Arizona. Christopher Torín, el primero. Hay un batazo grande atrás, 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 atrás. Enorme la bola. Cruzó la barra. Esta la deja pasar. Un verdadero espectáculo el derby de cuadrangulares. Torín caliente de Hick ahí. Aguántala ahí, Christopher. Ahí va otro batazo inmenso, atrás, atrás, enorme, la bola. ¡Cruzó la barra! Ya son 3-4, swing para Torín. Ahí va otro batazo grande, atrás, atrás, enorme, la bola. ¡Cruzó la barra! El 5-4 para Christopher Torín. Christopher Torín. Hay otro batazo inmenso, atrás, atrás, enorme, la bola. Cruzó la barra. Atrogante. Carlos Ferrer. De 6-5. De 6-5. Hay otro batazo inmenso, atrás, 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 enorme, la bola. Señoras y señores, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Uy, uy, uy! Candela, este es el de cuadrangulares. De 7-6, Alvarigua lo hace posible. Juan Deluxe Producciones. De 7-6, le quedan 3. Veremos qué sucede. Le quedan 2, de 8-6. Le cortaron la inspiración ahí los muchachos. Esa le dio, pero para abajo. 9-6. Le queda 1. De 9-6. La deja pasar. ¿Qué les ha parecido el espectáculo? Muy bueno.
8, Richard Sumidero lo tiene 6, Eric Urbaneja 5, Eric Ochoa 6 y Carlos Álvarez 7, Christopher Torín 7 y José Morales que vendrá a continuación. Hasta ahora, señora Xiomara, Delgado, Montero, Álvarez y Torín serán los cuatro finalistas, pero Morales está allí, tratando de meterse, señor Cruzeta. Morales. Ah, está listo el primero de calentamiento. Llegó uno. Lleva dos Morales. Y lleva tres Morales. Gordo, el de mano. Ahí están los muchachos de los 23 apoyando a Morales. Por lo menos un tepito se come, ¿verdad, muchachos? Con eso, con ese premio. Vamos a ver, comienza la participación de José Morales, los 23. Está listo Morales. Vaya, primero, José Morales. Es un batazo grande, pero se va a quedar. Le está lanzando Pereira, el 8. José Morales. Es un batazo grande, atrás, 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 enorme, y la bola. Cruzó la barra. Atrás, cruzó la barra, el segundo. De 4-2. 4-2. Para José Morales. Muchachos apoyando allí a José Morales. Es un batazo, vamos a ver, y está. Se quedó. De 5-2 para Morales. Ahí va otro batazo grande, atrás, 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 y la bola. Cruzó la barra. De 6-3. Ahí descanso, ahí están los muchachos dándole un poquito de agua. Derbio de cuadrangulares, cortesía de alimentos Albaricua. Gracias por mantenerse con nosotros, gracias por la sintonía a través de Softball Premier. 6-3. Hay un batazo grande, atrás, 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 y hola. ¡Cruzó la barra! Ya le dieron. De 7-4. Me quedan 3. Ahí va otro batazo, atrás, 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 y la bola. ¡Cruzó la barra! De 8-5 para Morales, señoras y señores. 8-5. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Morales, José. Muy fea esa. Un riser. Veremos qué sucede, señoras y señores. El 9-6 y le queda uno allí a Morales. José Morales. Uy, uy, uy. Hay tensión, hay suspenso. Clasificados entonces, Eduardo El Tolo Montero, clasificado John Delgado,
y hay que desempatar esto con tres swings, señor Rodríguez. Entonces, ¿quién está empatado allí? Empatados entonces, Carlos Álvarez, Christopher Torín y José Morales. Tres swings. Así es, en ese mismo orden. Carlos Álvarez, tres swings. Vamos a desempatar esto. Buscamos dos puestos con este triple empate. Dos puestos con este triple empate, señor Carlos Álvarez, sin calentamiento, tres swings. No hay calentamiento, es directo. No hay calentamiento. Comienza Carlos Álvarez. Ya hay dos clasificados. John Bambán Delgado y el Toro Montero. Vamos a ver qué sucede en este desempate. Buscamos dos puestos en este triple empate. Sin calentamiento, Carlos. Estamos listos, señoras y señores. Vamos a darle. Son tres directo allí, sin calentamiento. El Suírez. Carlos Álvarez está listo. Vamos a ver qué sucede. Le va a pasar atrás, atrás, atrás y la bola. Se quedó en el terreno. Vaya el primero. Carlitos Álvarez buscando un cupo en los semifinales. Carlos Álvarez. El tip finca ubre. Un batazo alto, atrás, 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 atrás y la bola. Cruzó la barra. Falta uno. Carlos Álvarez. Es un batazo grande, atrás, 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 y la bola. Cruzó la barda de 3-2. De 3-2. Christopher Torín, vamos a ver. Tres unines. Vamos a ver la barra de Torín. Sin calentamiento. Deja pasar la primera, Christopher Torín. Hay un batazo grande, atrás, 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 y la bola. Cruz, toda la barda. Va a pasar el lanzamiento. Hay un batazo grande, atrás, atrás, enorme, y la bola. Cruz, toda la barda, le queda uno. De 2-2. Christopher Torín. Ahí va a pasar a la clase, el otro que la bola. ¡Cruz! ¡A la barra! Bueno, de 3-3. Está clasificando, ¿eh? Está clasificando, ¿eh? Así que Torín con estos tres cuadrangulares está clasificando, es el tercer clasificado. Veremos de qué está hecho Morales. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Devuélvela. El primero la deja pasar ahí. Morales. Es un batazo, esta y esto. Vamos a ver. No puede fallar, no puede fallar. Vamos arriba. Hay un patazo grande atrás, 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 enorme y la bola. Cruzó la barra. Swing determinante. No puede fallar. Swing determinante para Morales. Vamos a ver qué sucede. La emoción, la emoción, la emoción, la emoción. Vamos a ver de qué está hecho Morales, el U23. No puede fallar, vamos a ver. Morales, tomándose muy en serio esto. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Morales! ¡Le va un botazo y la bola! Se quedó, así que clasifica a Carlos Álvarez. Clasificado Carlos Álvarez y
Torillo. El aplauso para todos los participantes. Muchísimas gracias por el espectáculo. Entonces llamamos a John Bombán Delgado. Llamamos a Eduardo El Todo Montero. Eduardo El Todo Montero, ¿dónde está? Véngase. Y Christopher Torino. Ahí está. Explico. Ahora vamos por llaves. 1 contra 4, 2 contra 3. Agarramos los números aquí. Vamos a ver. 1 contra 4, 2 contra 3. Esta es llave de 5 swing para decidir los dos finalistas. 5 swing para definir los finalistas. Número 4, El Toro Montero, Eduardo Montero. Número 4, Carlitos Álvarez. Agarra. Pam, pam, agarra aquí. Número. El 2, Christopher Torín. El número 1, mamá. El número 1, mamá. Y el número 3, Carlitos Álvarez. Entonces, John Delgado contra Eduardo Montero. Christopher Torín contra Carlos Álvarez. Vamos a darle 5 swings sin descanso. ¡Ey! ¡Ey! No hay descanso, Pimentel. Y no hay swing de práctica. No hay swing de práctica tampoco, es directo. Así que John Bombán Delgado contra Eduardo El Toro Montero. El ganador irá a la final de esta llave. Comienza el show. John Bombán Delgado, veremos qué sucede. ¿Quién se llevará la copa del derbi de cuadrangulares? Albarigua. Ya lo vamos a conocer. 5 swings, señor John. Vamos a darle. ¿Cuál es el favorito? ¿Cuál es el favorito de los 4? ¿Cuál es el favorito de los 4? ¿Cuál es el favorito de los 4? Vamos a ver. John Bombán Delgado consumiendo sus 5 turnos reglamentarios. Vamos a ver. Y meterle ficha. Es un batazo grande atrás, enorme. Y la bola. Cuidadito con Faro. Cruzó la barda. Y a uno. John Bombán Delgado. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Debe ser. Ay, papá, falló uno. Ahí va otro, atrás, enorme, y la bola. Cruzó la barra. El 3-2. John Bombán Delgado. Ay, va, esta se quedó aquí, papá. Vamos, si cierra bien Bombán de 4-2. John Delgado de 4-2. Hay un batazo inmenso, grande, atrás, enorme, y la bola. Estamos listos, papá. Estamos listos. De 5-3 para Bombán Delgado. Culmina su participación en esta ronda semifinal. Veremos qué sucede con el toro Montero. Se trajo la familia, el toro, la barra, el toro. Sin calentar. Vamos a darle. Montero a consumir sus 5 turnos. El primero lo deja pasar Montero. Hay un batazo grande atrás, enorme, la bola. ¡Gol!
¡Sí, señor! Esta es la final del Toro Montero. Ya tenemos un finalista, sí, señor. Vamos a definir el otro. Vamos con la otra llave. Señor Christopher Torín, al cajón de los bateadores. Vamos a ver. Cinco a swing. Buscamos el otro finalista. El Toro Montero, que se coloca los palos. Ahí está el prospecto de los Gigantes de San Francisco, el Toro Montero, el primer finalista del derbi de cuadrangulares. Por cortesía de Alimentos Albarigua, hecha por y para los venezolanos. El prospecto de los Diamond Mayor Arizona, Christopher Torín. ¿Dónde está la barra de Torín? Christopher Torín, el primer lanzamiento presentado por Comerciante Jesús. La deja pasar. Hay un matazo grande atrás, el toque, la bola. ¡Cruzó la barra! Esta es la segunda llave, ¿verdad? Esta se quedó. Está ansioso allí. No, no hay tiempo, no, no, no. Michael Alagna. Seguro, para allá. Ese gaito le tiene a mí, señor Michael Alagna. La deja pasar. Es un matazo grande atrás, enorme, la bola. ¡Cruzó la barra! El 3-2. Hay tensión, hay suspenso para el prospecto de los D-backs de Arizona, Christopher Torín. Ya está listo el pitcher. A un patazo grande atrás, enorme, la bola. Se quedó. De 5-3 para Christopher Torín. Veremos qué sucede entonces con el representante del Team Finca Jure, Carlos Álvarez, Carlitos Álvarez. Ahí está. Cuidadito ahí los niños que están acá cerquita, muchachos. De Maracaibo, no, de Maracaibo. Ahí, cuidadito ahí los del Zulia, Carlitos Álvarez. Alvarigo hace posible este derbi de cuadrangulares. De Lux Producción. Presentado por Comercial de Jesús, Carlos Álvarez. La deja pasar. El gran picero del próximo lanzamiento. La matazo grande atrás, atrás, enorme la bola. ¡Cruzó la barra! Carlos Álvarez. La deja pasar. Es un matazo grande atrás, enorme, la bola. ¡Cruzó la barra! De 2-2. De 2-2 para Carlos Álvarez. Es un matazo grande atrás, enorme, la bola. ¡Cruzó la barra! De 3-3. Uno más. Y estará en la final, señor Dulce. Uno más y estará en la final. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. De Team Finca Jure. La deja pasar. Vamos a estar solo grande atrás. Vamos a ver. Y esta se va a quedar. Señoras y señores, hay suspenso, hay emoción. Se rompió esa pelota, se rompió esa pelota. Uno más y estará en la final. Señoras y señores, y la bulla y el ruido. ¿Quién va Carlitos? ¿Quién va Carlitos? ¿Dónde está la barra?
allí, cuidadito, amárrenlo. Lo siento que aquí va a ganar un zurdo. Eso estamos seguros. Vamos a llamar al Toro Montero. El Toro Montero, el aplauso para el Toro Montero, uno de los finalistas. Carlos Álvarez, venga, se calma. Señor Carlos Álvarez. El aplauso para Carlos Álvarez. Aquí estamos los finalistas, el aplauso para estos dos panas, uno del béisbol, otro del béisbol que pasó al softball. Y jugó con su papá en béisbol. Ahora la pregunta, señor Pedro Elías Taveroa. Ven acá, vamos a hacer una pregunta aquí en caleta que nadie se entere. Carlos Álvarez, vamos a ver.
y el ruido siempre Carlitos, Carlitos Álvarez de Jujuy. A ver, a pasar, vamos a ver Carlos Álvarez. Esta se quedó. Esta se quedó. Ay, papá, tiene que sacar. Tiene que sacar obligada la voz. De 3-1. Tiene que sacar obligada la voz. De 3-1, si falla una más. El campeón es. Pero ahí está Carlitos. Ahí está Carlitos. Vamos a ver si cierra bien, Carlitos. Ahí está Carlitos Álvarez. Veremos qué sucede. Vamos a ver, Carlos. No puede fallar, vamos a ver. Carlos Álvarez, le va a pasar la pelota. Va a pasar de atrás, atrás, enorme la bola. ¡Cruzó la barra! Bueno, señores y señores, esto se pone bueno. Este swing define todo, señoras y señores. Vamos, como. Supercopa de Campeones acá en el Centro Social Uso Venezolano. Botero se lo llevan hasta allá, hasta el centro fino, muchachos. Así que queda campeón de este derby de cuadrangulares. Vamos a llamar a señor Jesús. Jesús Álvarez. Álvarez. También a Pedro Elías Taberoa. Gracias a Dios no salió el papá ese muchacho. No, porque si no pierde. Carlitos Álvarez, gracias. Jesús Álvarez. Felicitaciones también a Carlitos Álvarez. Ahí está la felicitación de los dos finalistas. El aplauso para los dos finalistas. Los dos finalistas ahí se abrazan. Carlitos Álvarez, que jugó con su padre en el béisbol profesional. Bueno, vamos a hacerle entrega. Ahí está el abrazo del padre e hijo. Lo ven en pantalla. El padre Oscar Montero con su hijo, Eduardo Montero Montero. Así que venimos entonces para la entrega, señor. Así mismo, ¿cómo están? Vete, delantero. El aplauso para el ganador del derby, el cuarto del Toro Montero, de los Gigantes de San Francisco. Mira, acá, hermano, pero ¿qué dice Montero con este premio? No puedo pensar porque me metí aquí y me metí de repente y Jesús Álvarez. En representación de Almarigua, gracias por el apoyo, Jesús. Ahí está. A la una, a la dos y a la tres. Ahí está el premio. Montero. Café Amanecer te brinda ese sabor y aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Café Amanecer es hecho con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer, tan bueno como su gente, tan bueno como Venezuela.